pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Le era necesario pasar por Samaria. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, «Dame de beber». La mujer samaritana le dijo, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?» Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 7 y 9. Para quien sea asiduo lector de la Biblia, huelga explicar la tensa relación que en tiempos de Cristo existía entre judíos y samaritanos. Pero para quien conozca dicha situación, digamos que los judíos despreciaban profundamente a los samaritanos por haber emparentado con gentiles y haber adoptado muchas de sus costumbres. Tal era el rechazo y desprecio existente entre los dos pueblos que los judíos, aun cuando el camino natural para ir de Judea a Galilea pasaba por Samaria, preferían dar un rodeo antes que pisar suelo samaritano. Pero el Evangelio de Juan en el capítulo 4, verso 4, nos dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¡Qué gran bendición para la mujer que junto con Cristo protagoniza esta historia, que Jesús tuviese esa necesidad y esa intención! ¡Qué demostración de humildad el hecho de detenerse junto al pozo a pedirle a la mujer que le diese un poco de agua! Aunque también fue una gran oportunidad la que Cristo le brindó a esa mujer de poder bendecirlo calmando su sed. Pudiera haber saciado su sed milagrosamente, pudiera haber sido atendido y servido por los propios ángeles, pudiera haber sacado él mismo el agua, pero esperó a la mujer. Hoy quiero decirte que como esperó a esa mujer, así te está esperando hoy a ti. Estás ante un tiempo de gracia en el que Cristo puede traer a tu vida esa paz y ese gozo que tanto anhelas. Tan solo tómate un tiempo con Él y dispón tu corazón. ¿Has pensado alguna vez que Cristo ha sentido la necesidad de pasar y detenerse en tu vida? ¿Te has parado a pensar que Cristo está dispuesto a saciar esa sed que está secando tu vida? Jesús le pidió agua a esa mujer, pero al poco la propuesta era muy diferente. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Juan capítulo 4, verso 10. No estamos tan lejos de los samaritanos, llenos de actitudes y costumbres alejadas de Dios, inmersos en una religiosidad vacía que solo satisface a nuestro ego, llenos de idolatrías, adorando iconos de moda, dinero, la fama, la belleza, la juventud o la popularidad. No solamente estamos ciegos y equivocados en nuestra religiosidad, sino que desde nuestra ególatra autosuficiencia juzgamos a todo aquel que no es como nosotros. Qué lejos han quedado los valores de la verdad o la honestidad, de la justicia o la moral. Somos en verdad un pueblo idólatra, alejado de Dios y desconocedor de su gloria y majestad. Pero a Jesús le era y le es necesario pasar por tu vida y detenerse a tener una pequeña charla contigo. ¿Tú tienes un momento para él? No voy a desgranar aquí la conversación que hubo entre Cristo y la samaritana. En verdad, la vida de esa mujer cambió, pero aquel encuentro fue un punto de inflexión para toda Samaria. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces
vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 39 al 42. Del mismo modo que Cristo conocía cada detalle de la vida de esa mujer, asimismo conoce tu vida, tus temores, tus pecados, tus esperanzas, tus ilusiones, y sabe todo de ti y te está esperando. Esta mujer al principio pensó que hablaban del agua y del pozo, pero pronto comprendió que Cristo le estaba hablando de su vida y la llevó a meditar y comprender su necesidad de un Mesías que redimiera su alma. Dios también desea darte la oportunidad de que le abras tu corazón, de que te tomes un tiempo con Él, un tiempo de paz en el que sacies tu alma y tu espíritu se renueve, y no precisamente por lo bueno o inteligente que seas, o por lo que sabes de la Biblia. Es simplemente porque Cristo te está buscando, te está abriendo para ti un nuevo tiempo, un renuevo de su misericordia sobre tu vida. ¿Aprovecharás esta oportunidad? Que Dios te bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.